¿Qué tal, YouTube? Soy yo, Steven. ¿Cómo están ustedes? Bien. Quiero hablar en español para este video. Sin embargo, no hablo español muy bien. Lo siento, pero quiero intentar. Intentar. Bien. Bueno, quiero hablar sobre la canción Despacio. Me gusta la canción, pero no me gusta la canción. Porque no me gustan. Me gusta la música de la canción y también. Los artistas en la canción, excepto Justin Bieber, no me gusta Justin Bieber. A mí no me gusta Justin Bieber, porque creo que Justin es un racista. You know, es racista. Él tiene bromas negros o negras. Como él dice, bromas negros. Y no me gusta. Pero me gustan los otros artistas en la canción. Y creo que la canción llegó a un número uno. Creo que sí, en Billboard. Creo que sí. Por eso estoy feliz de que una canción en español y llegue al número uno. Y también Cardi B. Sí, Cardi B es una latina o afro-latina. Sí, tiene una canción Bodak Yellow y la canción llegó al número uno. Sí, ella es una mezcla de dominicano y trinidense. Sí, y ella tiene un éxito número uno, número uno. Sí. You know, estoy feliz por Cardi B, you know? Y también ella rompió un récord en el proceso de obtener un éxito número uno. El récord es para una rapera, una rapera que tiene un éxito número uno sin invitados, you know, sin, you know, invitados musicales. Sí. La última rapera que lo hizo fue Lauryn Hill. Creo que sí. Y también Beyoncé está cantando en español para los damnificados de los huracanes. Sí, me gusta la canción. No sé los otros artistas en la canción, pero
Yo sé, yo conozco a Beyoncé, sí. No conozco a los otros artistas, pero yo conozco a Beyoncé. Y también Beyoncé. Lo siento, perdóname. Y no, sin embargo, Beyoncé ha cantado en español antes. Sí, tienen la canción Oye y también Irreplaceable. No sé no sé el nombre en español, pero es sobre su canción muy popular, Irreplaceable en inglés. Inglés. Quiero saber las opiniones de los hispanohablantes sobre el español de Beyoncé. Quiero saber. Muchas gracias por ver, por mirar. Y por favor, regresan. Otra vez, muchísimas gracias por mirar. Y hasta el próximo video. Que tengan un buen día.